Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre los rieles del Tren Maya. En estos últimos meses, en el sureste mexicano, han arribado miles de toneladas de rieles para llevar a cabo la construcción del Tren Maya. Los rieles son procedentes de Estados Unidos, de Japón y de China. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, recibió desde el mes de mayo 3 cargamentos con rieles para el Tren Maya, que equivalen a 15.493 toneladas, las cuales se utilizarán para la construcción del nuevo sistema ferroviario. La logística de transportación inicia con el forjado del riel. Posteriormente, se traslada al puerto de arribo. Ya trasladado, inicia el proceso de acopio. Los sitios de acopio son preparados para la llegada de los rieles con trabajos de terracería y riego de sello para proteger el paso de los vehículos. El primer embarque llegó el 14 de mayo del 2021 al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, con las primeras 4.833 toneladas de riel para el tramo 1 que va de Palenque a Escárcega. Estos rieles fueron fabricados en Estados Unidos por la empresa Steel Dynamics. El total requerido para este tramo del Tren Maya son 29.574 toneladas. El segundo cargamento llegó a Puerto Progreso en Yucatán el 17 de mayo a bordo del buque Dalia, procedente de China, con un embarque de 7.005 toneladas de riel para el tramo 2, que va de Escárcega a Calquiní. El total requerido para este tramo son 30.481 toneladas de rieles. El tercer cargamento arribó el 26 de mayo, también en Puerto Progreso, procedente de Japón, con un total de 3.655 toneladas, mismos que serán para el tramo 3 que va de Calquiní a Izamal. Se espera que arriben otras 29.826 toneladas de riel para este gran proyecto. La llegada de rieles para el tramo 4 que va de Izamal a Cancún y para el tramo 5 que va de Cancún a Tulum será a finales del mes de julio, también en Puerto Progreso, con un total de 7.000 toneladas para cada uno de los tramos. Asimismo, continuará la recepción de este material esencial para las vías férreas hasta el año 2022 y se espera que lleguen 60.628 toneladas y 29.472 para los trazos 4 y 5. Los rieles adquiridos para el Tren Maya cuentan con los más altos estándares de calidad internacional, con el objetivo de salvaguardar y mantener la seguridad del material rodante y por ende de los usuarios mismos, que a su vez tendrán que cumplir con los requerimientos de la evaluación independiente de seguridad y para asegurar el buen funcionamiento del sistema. El resultado de fallo de las licitaciones de adquisición de rieles cuenta con la revisión de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, conocida por sus siglas como UNOPS, y de testigo social designado por la Secretaría de la Función Pública. En el proceso participaron empresas ferroviarias de Estados Unidos, de Tailandia, de Malasia, Chile y Brasil, y ninguna empresa se localiza en la lista de empresas sancionadas de la Oficina de Industria y Seguridad de los Estados Unidos. Como vemos, amigos y amigas,
El presidente de México está trabajando por el bien de todos los mexicanos. Al detonar la economía en el sureste mexicano, con llevar a cabo estos grandes proyectos que se están desarrollando, en este caso en el sureste del país, y otros grandes proyectos en diferentes puntos de México. Compartan y suscríbanse al canal para que más gente sepa y se entere que realmente el presidente está transformando la nación.